Juan, contanos un poquito de dónde venís. De Chivicoy, provincia de Buenos Aires. ¿Con quién estás acompañado? En la filial de Chivicoy. Siempre a todo lado. Siempre son entonces de frecuentar el estadio. El domingo. El jueves no, Córdoba. Sí, el jueves no. ¿Qué diferencias notás entre la llegada al Estadio Monumental en un partido común y corriente y un superclásico? Y a los superclásicos vienen la gente que no viene nunca. Nosotros venimos, sea Defensa y Justicia, Aldo Civi, Atlético Tucumán, es un hincha verdadero. Es una locura, ya se vive toda la semana, ya sabes que el 11 se juega el superclásico y ahorras todo el mes para reventar todo acá. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por todos, pero pasa que no duermo bien. Me duele un poquito la panza y comemos de más. ¿A quién vinieron a ver hoy? ¿Quién va a ser la figura? La figura de hoy, Poncio. ¿Por qué crees que va a ser Poncio? ¿Por qué le pones tus fichas a él? Porque los rivales vienen con mucho que Gago, vienen con esta historia de que Gago les cambió la cara. Yo creo que Poncio lo va a neutralizar. Mirá, espero que Alario se destape, lo estamos esperando hace un montón que se vuelva a destapar y que nos dé otra alegría. Y si no, Diruzzi. Dios está afiladísimo. Bárbaro, bárbaro. De Alessandro, ¿y por qué te gusta el cabezón? Porque es muy bueno. Y hay el capitán, ¿qué opinas de Poncio? Más o menos me gusta. Pero ese juega como vos, ese juega de cinco igual que vos. ¿Cuál es tu canción preferida? Cuando vos venís a la cancha, ¿cuál es la que más te gusta cantar? A ver, yo te dejo el micrófono, vos me cantás. Todo domingo a la tarde. No, pero cántamela, cántenla. Todos la tienen que cantar. Todos los domingos a la tarde yo vengo a alentarte. La Boca y Avellaneda vamos a quemar. Y como siempre la 2 se va a correr sin parar. Y el cabezón. ¿Al cabezón? No, vale. ¿Cuál es el superclásico que más alegrías te trajo o que más recuerdos te dejó? Mirá, yo soy un poco viejo, me acuerdo el 3-3 que empató el Ayala y que lo grité como la última vez en la vida. Pero todos los superclásicos que ganamos son una alegría. El gol de Francescoli, Ortega y Gallardo también, una alegría gigante. El gol de Piculich. Personalmente el gol de Roja en la Bombonera, Vaselina, 3-0. Ese es el que más recuerdos te trajo. Inolvidable. Y el de Vaselina en la Boca, la verdad que fue muy lindo verlo a todos como quedaron y nosotros festejando. Yo, el que le hizo el gol Maidana a los Bosteros acá, fue el que me trajo más alegría. En el 2010. Exactamente. Va a patear el Puma Gigliotti. Poneme el parapam. Va Gigliotti. Barovero. Créanme que se grita como un gol. Bien, amigas, estamos en el momento más especial de River. Barovero esperando por el milagro de River Plate. Penal para Boca Juniors. 30 segundos, el superclásico. La gente de Boca está esperando por el gol. ¿Va a gritar el gol Boca Junior? ¡Barovero taja! ¡Barovero, qué grande! Ahora, un hincha de Boca, ponele. Sí. No. ¿Qué? Jamás. Sí. Pero yo te dejo el micrófono. Sí. ¿Cómo te sentís en la previa de este partido? ¿Tenés miedo? Sí, mucho miedo. Te lo dejo ahí. Sí, hoy River nos va a pasar por arriba. Encima juegan la final el jueves. Me quiero matar. Nos ganan hoy y el jueves van a la Libertadores. Y ustedes lo miran. Sí, y encima tenemos. Y seguimos viendo por tele, ya hace 4 o 5 años que estamos viendo todo por la tele. La verdad, de ver toda esta gente acá llegando al estadio, me da un poquito de envidia porque
ver gente tan buena, tan tranquila, que viene al estadio, tan linda. Salvo este, pero todos los demás parecen lindos, agradables y venimos en paz. No somos como los otros que van siempre en pie de guerra. No lo lograrías hacerme hincha de Boca, pero tendría pánico, estaría todo cagado. Sería un asco mi vida si fuese hincha de Boca. Triste. ¿Y por qué triste? ¿Estarías asustado también? Sí. ¿Por qué? ¿River va a ganar? Sí. ¿Y cuánto vamos a ganar? 2-0. Muy bien. Triste, amargado, sí, con ganas de irme a mi casa, dormir todo el día. ¿Por qué? Y porque soy amargo, soy pecho frío. No, la verdad que sí, me da miedo venir a esta cancha. Y este equipo está en alza, es River. La verdad que en la historia siempre nos vapuleó y bueno, es River. Da miedo venir acá a esta cancha, pero bueno. Estoy buscando la tumba porque me siento un muerto, gracias.